Sale Acuario Ibusa. Gracias, Rafa. María Elena Meneses, encargada de proyectos especiales de Acuario Ibusa también. Y Patricia Velázquez, subgerente de acuarística de Acuario Ibusa. Gracias. Rafa, te dejamos el micrófono para que nos expliques. ¿Se me escucha? Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos una vez más. Pues gracias por asistir primero que nada. Realmente estamos muy emocionados y estamos muy contentos por una vez más abrir esta exhibición. El año pasado tuve la oportunidad de abrir una exhibición que se llamó Amazonia. Algunos de ustedes participaron y se los agradecemos que nos estén por acá. Y este año volvimos a la tarea de inaugurar una nueva exhibición que se llama Piratas. Realmente este es un trabajo, ya que lo vean ustedes y lo recorran, parece una cosa muy sencilla, pero lleva mucho tiempo de investigación, de trabajo con el equipo de proyectos. O sea, es un trabajo que lleva bastante tiempo en preparación, y creo que en esta ocasión quedó una exhibición muy recomendable, muy alegre. La intención era que ahora nuestros huéspedes vivan a través de toda esta experiencia, suban a los escenarios, participen con fotografías, y creo que logramos un proyecto muy, muy, muy bonito y muy alegre. Estamos seguros de que va a ser un exitazo, y con el apoyo de ustedes, bueno, pues mucho más, ¿no? Ya para tocar un poquito más y explicar un poquito más de lo que trata la exhibición, Madre nos va a ayudar porque ella es la encargada de los proyectos del grupo y es la cual encargada de liderar este proyecto en específico, con nuestros proveedores y nuestros investigadores. Entonces creo que para este año va a ser un éxito esta exhibición. Si Mario nos ayuda un poquito. Hola, buenas noches, mi nombre. Muchas gracias a todos por asistir. Hola, Patricia. Bueno, pues les platico. Aquí, como saben, cada año el reto es ver cómo generamos esa curiosidad y ese interés a todos nuestros huéspedes para regresar cada año y descubrir una nueva temática, una nueva experiencia en esta expo. Este año el reto era, además de todo lo sensorial que les ofrecimos el año pasado en el mundo de Amazonia, pues ver qué más podíamos ofrecerle a nuestro público. Entonces, lo diferente de esta expo creo que es el que el público forma parte de la aventura, ¿no? En este caso es una exposición en la que no es nada más observarla, no es nada más escucharla, sino que invitamos a nuestros huéspedes a que la vivan y a que se adentren y se conviertan en aventureros junto con nosotros para ir conociendo lo que era el mundo de los piratas, ¿no? Les vamos transmitiendo a través de 8 escenarios, desde el tema de cómo se originaron los piratas, quiénes fueron los piratas más famosos a lo largo de la historia y cómo vivían. Les estamos platicando en cada uno de estos escenarios desde el ambiente en una taberna, que era el clásico lugar en donde tenían entretenimiento los piratas. Los pasamos también en un escenario donde están en alta mar y pueden vivir lo que es estar dentro de un barco, cómo se movía el timón, cuáles eran los diferentes elementos del barco. Pasamos también por una etapa de tormentas, que era una etapa también muy importante para los piratas y donde demostraban su valentía. Y después de ahí los transportamos al mundo de un barco fantasma, el barco más importante que existió en la historia de los piratas. Y por ahí también un toque de misticismo y de fantasía con las criaturas míticas marinas, que no dejan de ser importantes también en este mundo de piratas. Entonces, creo que es una experiencia muy completa, y ahora con esta gran diferencia de que invitamos a que la gente sea parte de la historia y nos ayude a vivirla como aventurero, creo que eso le suma mucho más todavía a esta exposición. Ojalá les guste mucho y pues que sean parte de esta historia que quisimos transmitirles y que nos ayuden a descubrir el gran misterio que van a ver ahí. Los vamos a invitar a que nos ayuden a encontrar un tesoro. Ya ustedes se van a dar cuenta, no quiero spoilear la historia, se van a dar cuenta en cuanto entren. Ojalá y les guste. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Pues bueno, espero que disfruten mucho la exhibición. La verdad es que está muy bonita. Es completamente una actividad diferente a lo que tenemos en el acuario interactivo y brinda este conocimiento que es el acuario interactivo, que es interactuar y conocer con las especies. Ahora vamos a interactuar con este misticismo que generan los piratas y estas grandes leyendas que tenemos.
Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? Cada noche es una fiesta, amigo, así que relájate y disfruta.